¿Cómo sería una Argentina dolarizada? ¿Se puede o no se puede? ¿Y qué se necesita para dolarizar si esto fuese así? Se lo vamos a consultar a Iván Kachanovsky, que ya está en contacto con nosotros. Él es analista económico y financiero. Iván, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Iván. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. ¿Se puede o no se puede dolarizar? Es como la gran pregunta y tratemos de... Sé que lo hace fácil, lo explica fácil, porque el ciudadano común dice, ¿pero qué se necesita? ¿Qué debería suceder? Bueno, lo primero que creo que hay que entender es que no va a ser una solución mágica, ¿no? Digamos, uno no es que dolariza y soluciona los problemas de Argentina. Es una de las tantas cosas que podrían hacerse para mejorar la situación del país. Pero hay una cuestión que es mucho más de fondo y mucho más importante, que es que Argentina tiene que solucionar su déficit fiscal. Claro. Si vos no solucionás el déficit fiscal, ninguna de las recetas que vos puedas proponer te va a funcionar. Es decir, que hay una condición necesaria previa, que es encarar el tema del déficit fiscal. Ahora, si vos haces eso, paralelamente podés pensar en una dolarización con sus pros, sus contras, lo mismo que va a tener pros o contras como no dolarizar también, pero necesitas esa base fiscal que se consolide. Iván, sí. Así como te proponíamos hablar así con manzanitas, ¿no? Para mucha gente que no está en el ámbito del económico, que no entiende cierta terminología, ¿qué es achicar el déficit fiscal? ¿Qué es exactamente eso? Sí, el déficit fiscal es básicamente los ingresos y gastos del Estado, ¿no? Así como cualquier familia tiene sus ingresos y sus gastos, si el Estado gasta más de lo que le ingresa, tiene déficit. Si no, tiene superávit. El problema de Argentina es que en los últimos 60 años tuvimos déficit y como no lo podemos financiar, no podemos cubrir ese ingreso, recurrimos a la emisión monetaria o a los impuestos y por eso tenemos las crisis que tenemos. Entonces, dolarizar lo que te puede garantizar es bajar bastante rápido la inflación, pero si vos no solucionás lo fiscal, seguís teniendo más gasto que ingreso y vas a poder tener problemas de otra índole, por ejemplo, de deuda. Con lo cual, no va a ser una solución mágica lo que te garantiza es bajar la inflación rápido. Dado que las circunstancias de hoy es que la inflación se aceleró mucho, yo creo que la dolarización se volvió más atractiva. Pero la gente tiene que entender que no necesariamente va a ser una receta mágica que soluciona los problemas de Argentina. Te soluciona el problema de inflación, pero no te saca de la decadencia de Argentina, ¿okay? No te saca del estancamiento. Tiene que ir acompañado de otras medidas. Y eso tiene que estar claro. Iván, ¿qué países dolarizaron y cómo les fue? Y tenés de todo. Tenés Panamá, por ejemplo, que más que dolarizar hizo una especie de economía bimonetaria. Es decir, ellos tienen su moneda que es el balboa y pueden usar libremente el balboa o el dólar. Y bueno, que terminó pasando en la práctica que la gente se volcó más al dólar. Y el balboa lo usan para transacciones chicas, ¿no? No sé, vas al supermercado a comprar por ahí un chocolate y usas el balboa en base de los dólares. Yo creo que si Argentina hiciera algo similar bimonetario, pasaría algo así, ¿no? Digamos, o sea, suponete, vamos a comprar un kilo de azúcar al almacén, ahí usas el peso en ese momento. En Panamá pasó algo así, no quiere decir que vaya a ser así, ¿no? Digamos, porque fue bimonetario. Ecuador dolarizó y todo se dolarizó. Yo creo que Argentina podría ser interesante pensarlo en términos bimonetarios porque ya estamos de alguna manera pensando en términos bimonetarios. Entonces no es que nos salimos de un esquema, ¿no? Hoy creo que lo hablábamos la última vez, el mercado inmobiliario está en dólares, si uno compra un auto está en dólares. Exacto. No acuerdo si fue cabo en otro lugar, pero ya puse el ejemplo que sí. Casas, lotes. Pero hasta en la ruta, cuando vas a comprar un choripán, algunos ya ponen el precio en dólares. No sé si en chiste o en serio. Sí. Dicen el choripán un dólar. Pero Argentina, el problema que tiene para las transacciones chicas, por eso creo que va a tener que usar también los pesos para transacciones chicas, es que no hay billetes chicos de dólares acá. Pero hay muchos billetes de 100, ¿no? Y como estamos devaluados, sirve para transacciones grandes. Claro. Es decir que en ese sentido lo veo mucho más acorde a un esquema bimonetario donde con el tiempo, bueno, veremos qué sucede. Claro. Ahora, ¿no Salvador, se toma la... Iván, ¿no se toma la medida entonces por esto que explicabas al principio, por este déficit, digamos, porque sería como una solución a medias? ¿Por eso todavía no se termina de tomar la medida o este gobierno no lo quiere y tal vez alguno que llegue pueda hacerlo? Y este gobierno no me parece que le interese. Desde Juntos por el Cambio tampoco los veo muy enfáticos en una dolarización. Yo creo que están pensando en un esquema más bimonetario. Y me parece que desde el espacio de la Libertad Avanza lo están pensando.
por las declaraciones que hizo Javier Milei, pareciera estar pensando en un proceso de 9 a 24 meses. Hay que ver cómo se implementa. Hay que entender también que, yo sé que a ellos no les gusta que se diga esto, ¿no? El Banco Central hoy está sin reservas, entonces surge la pregunta de dónde salen los dólares. Claro. Lo que ellos proponen es usar una deuda que tiene el Estado para sanear al Banco Central, que se respaldan con bonos que están con ley en Nueva York para darle cierta calidad a esa deuda, que después no se complique. Y si vos generás un shock de confianza, después esos bonos que están respaldados por letra, por leyes internacionales, ley de Nueva York, empieza a ingresar dólares. Pero lo que acá hay que tener presente es que esto funciona si se genera un shock de confianza, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando venía Mauricio Macri a la presidencia, él hablaba, va a haber una lluvia de inversiones. Y después no vino, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Entonces, por eso es que lo fiscal se vuelve clave. ¿Qué pasó también en el gobierno de Mauricio Macri? No se corrigió mucho el déficit fiscal. Entonces, esa confianza no se generó. Vos tenés que hacer la tarea para generar la confianza. No sé, la tarea, sea dolarización o sea no dolarización, no va a funcionar ningún esquema. Por eso insisto yo mucho con el fiscal y ordenar las cuentas del Estado. Iván, vos en tus entrevistas hablas de una dolarización ordenada. ¿Qué implicaría ser ordenado si se diese ese paso, ¿no?, a dolarizarnos? ¿Cómo sería? ¿Qué implicaría? Sí, más que hablar de una dolarización ordenada, lo que digo es que es importante tener el debate porque los argentinos se van dolarizando porque el peso va perdiendo valor. Entonces, sí. Ante una situación donde se va dando desordenada porque la ciudadanía va desconfiando del peso, bueno, debatámoslo, veamos cuál es la mejor manera si es que la ciudadanía quiere ir para ese lado. Ahora de vuelta, no necesariamente vos tenés que dolarizar. Yo insisto en que si vos corregís el déficit fiscal, saneás tu moneda y por ahí no es necesario dolarizar porque se recupera la confianza en el peso. Claro. Lo que pasa es que la impresión que me da de escuchar a La Libertad Avanza es que lo quieran hacer paralelamente, ¿no? Entonces iría la dolarización en paralelo con una reforma fiscal, uh-huh, y se va trabajando en las dos medidas a la vez. Iván, desde otros espacios te van a decir ordenado fiscal y bueno, después vemos si podemos ir a la dolarización o no, ya con las cuentas más ordenadas, si es necesario o no. Lo que sí es cierto es que como se disparó la inflación, la demanda o la preocupación de la gente puede cambiar. Con una inflación del 50 o 60%, por ahí la principal preocupación era la inseguridad y hoy le compite la inflación. Entonces, si la demanda de la gente pasa a ser más importante la inflación, y bueno, la dolarización va a cobrar importancia. ¿Qué pasó en el 89? La gente con la hiperinflación decía, lo único que me interesa es que no haya más inflación. Obviamente que, ojalá que no, pero si terminase en una situación así, y bueno, va a cobrar mucha más relevancia la dolarización porque la demanda está en solucionar ese problema. Yo creo que todavía no se está ahí y que se puede apostar todavía a un saneamiento de las cuentas fiscales del gobierno, sí, y ver de volver estable el peso. Porque si vos no gastás más de lo que te ingresa, no necesitas emitir. Si no necesitas emitir, no devaluás tu peso. Si no devaluás tu peso, confiás en el peso. Iván, ese trayecto se puede hacer. Decías recién de la confianza que había que generar si se hiciera ese proceso de cambio. ¿Están las condiciones dadas políticas en la Argentina para que haya esa confianza o ese acuerdo que tiene que haber político también para que se dé la dolarización? Mirá, por primera vez desde que llegó la democracia, podría darse la posibilidad, dependiendo del resultado electoral, que el peronismo sea minoría en las cámaras de diputados. Esto sería la primera vez que ocurre. Con lo cual, asumiendo que yo no creo que Massa gane las elecciones, asumiendo que gana o el espacio de Patricia o el espacio de Javier, si logran tener una agenda en común, no te digo en todos los temas, pero en varios, vos podés lograr esa mayoría para encarar reformas que no se encararon en un contexto donde la ciudadanía hoy creo que lo aceptaría más, ¿no? Yo creo que los argentinos en los últimos años vieron que hubo un gobierno de Cambiemos que no pudo hacer las reformas y no le fue bien, que a este gobierno no le está yendo bien, y yo creo que hay gran parte de la ciudadanía que está internalizando que el problema de Argentina es estructural y entonces abren un poco la puerta, bueno, sabemos que hay que hacer reformas. Entonces, si Juntos por el Cambio, junto con La Libertad Avanza, logran una agenda en común, yo creo que es factible. Ahora, si no logran esa agenda en común, gobierna quien gobierne, va a ser difícil porque nadie va a tener una mayoría, claro, en el Congreso. Iván, quizá me vuelvo un poco atrás en la charla. Te quiero preguntar si existe como concepto la soberanía monetaria. Bueno,
Claro, hay un argumento que dice mejor no dolarizar porque perdemos la soberanía. Uh-huh. Yo ahí te diría dos cosas. Si vos pensás que la soberanía es el peso, estamos por el piso, ¿no? Porque lo único que hacemos es devaluarnos, o sea, estamos devaluando nuestra soberanía. Sí. Por otro lado, yo creo que más importante, aunque suene frío, es ver si acá sube o baja la pobreza. Y si yo tengo que resignar un poco, entre comillas, de soberanía, pero evito que la pobreza incremente, bueno, estoy dispuesto a hacerlo. Porque acá la historia de la Argentina es que con cada crisis la pobreza sube estructuralmente. Sí. En definitiva, lo que nos interesa es que la pobreza baje, que los argentinos puedan vivir mejor. Si eso tiene que ser con una moneda ajena, bueno, que así sea. Yo prefiero que sea con el peso, pero para eso hay que corregir lo fiscal. Claro. Y acá tengo una pregunta medio incómoda. Supongamos que gane quien gane las elecciones finalmente, te llaman, lo llaman a Iván Kachanovsky para que sea el principal asesor en temas económicos, ¿no? ¿Habría otra salida que no sea dolarizar? Sí, vos podés tener distintas alternativas si atacás lo fiscal. Imaginate lo fiscal como un embudo, ¿no? Y es la base. Entonces después podés tener distintas opciones, podés aspirar a sanear el peso, a tener un banco central independiente realmente, podés ir por la dolarización, podés ir por un sistema bimonetario. Una vez que vos tenés una base sólida fiscal e institucional también, no hay que olvidarse de lo institucional, vos después tenés un abanico de opciones, porque todo se vuelve más fácil. Puede ser con el peso, puede ser bimonetario o puede ser con el dólar. Okay. No hay una única salida, pero todas requieren que hagas reformas y que soluciones el problema fiscal del gobierno, que deje de gastar más de sus ingresos. Ahora, Iván, sabemos que se vienen meses duros. Un poco también aprovecharte, ¿no? Como tanto que sabes, ¿no? Tan buen analista económico que sos. Llegado diciembre, la gente en su casa hoy dice, ¿qué va a pasar después de que asuma el nuevo gobierno, ¿no? O el gobierno de con Massa, digamos, sería como una continuidad de lo que ya tenemos. ¿Qué va a pasar? La gente dice, ¿me tengo que seguir achicando? Porque ya no sé de dónde. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Cuál es el panorama que vos observás? Bueno, es que yo creo que, el problema un poco es ese, ¿no? Las PASO dieron un resultado inesperado, Javier Milei dio un batacazo, y encima, si bien hay un primero, segundo y tercero, los tres candidatos están prácticamente empatados. Entonces, eso te da la posibilidad de que cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Y tienen propuestas distintas, de abanicos distintos. Entonces, lo que hoy te reina es la incertidumbre. Es decir, puede ganar Massa y va a seguir por un camino, o puede ganar Javier Milei y va a ir por otro totalmente distinto, o puede ganar Patricia y va a ir por algo más intermedio, más cercano a Javier. Ahora, como cualquiera puede ganar o cualquiera puede perder, no está claro eso. Entonces, ¿qué puede pasar después del 10 de diciembre? Es muy difícil. Asumiendo que gana Sergio Massa, yo creo que igual va a tener que hacer un sinceramiento del tipo de cambio, ¿no? Esto del cepo está cada vez más complicado. Lo que pasa es que lo que vivimos, si vos haces una devaluación sin un plan económico, no solucionás nada. La brecha a los pocos días vuelve a ser la misma y generaste inflación. Y eso le va a jugar muy en contra en la campaña. Yo creo que si ganara La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio, va a haber una agenda común, por lo menos en lo que es la reducción del déficit, aunque sean distintos grados, y en la modernización del mercado laboral, que es clave para que el sector privado pueda volver a contratar gente y que sea menos gente la que tenga que depender de planes sociales o del Estado. Claro. No necesitas reactivar al sector privado porque está estancado hace 12 años. El gran tema ese, ¿no? Ese que acabas de tocar, el de la modernización, como dijiste, del plano laboral. El mercado laboral. Sí. Es importante porque, como decía, ¿no? Desde el 2012, así como la economía está estancada, que no crecemos desde el 2011-2012, el sector privado laboral tiene el mismo problema. Vos mirás una serie de cantidad de trabajadores desde el 2011 a hoy y vas a ver una línea horizontal con pequeñas oscilaciones, pero la tendencia es que no crece. Yo hablé, sobre todo en el 2019, justo antes de la pandemia, con muchos empresarios pymes, por una investigación que estaba haciendo, y la gran mayoría me transmitía dos preocupaciones. Una es, yo quiero contratar más gente, pero tengo dos trabas muy grandes. Una, la cantidad de impuestos que tengo que pagar. Claro. Y dos, los juicios laborales. Exacto. Yo puedo contratar a alguien, me hace un juicio laboral y lo pierdo. Y son incentivos a no contratar. Entonces prefieren no meterse en problemas. Y después tenés un mercado laboral muy rígido, que yo entiendo que esto puede sonar frío, ¿no? Digamos, pero la prohibición del despido hace que tampoco la gente quiera contratar, porque vos no podés deshacer tu decisión.
Te lo pongo en estos términos para tratar de bajarlo a tierra. Si vos vas a ir a la cancha a ver a tu equipo de fútbol, sí, y sabés que a la salida va a estar la barra brava del equipo rival, ¿vas a la cancha? No. ¿Te va a estar esperando a la salida? No. No, porque vos no entrás donde no podés salir. Tal cual. Ese es el problema que tiene hoy el mercado laboral. Entonces, obviamente que se genera una situación de que se desvinculan a una persona, tenés que generar un amortiguador social, que puede ser un seguro de desempleo, como hay en otros países, sí, pero vos tenés que generar la flexibilidad para que la gente pueda entrar y salir. Ahora, no, Iván, pero ¿y los derechos de los trabajadores ya adquiridos? ¿No hay un riesgo ahí en meterse con esos derechos? Bueno, por eso tenés que modernizar la ley y garantizar este seguro de desempleo para que cuando se generen transiciones de que las personas cambian de trabajo, porque así pasa en el mundo también, las personas salen y entran del trabajo y es dinámico. Tenés que generar, como Argentina no está preparada para eso todavía o no está acostumbrada, tenés que generar un amortiguador social que es con el seguro de desempleo, que le va cubriendo monetariamente hasta que consiga un nuevo trabajo. Pero implica también que hagas las reformas, ¿no? Por eso Argentina es tan complicado, no lo tenés que encarar de una arista. Lamentablemente tenés que encarar varias porque está interconectado los desequilibrios. Iván, ese es el desafío Argentina. Lo que veo en todo el análisis o en los distintos aspectos del análisis que haces y que nos ayudás a hacer, es que hay que poner mucha cabeza, mucha creatividad. Me pregunto si la dirigencia que pugna por llegar al poder está a la altura de la exigencia que tiene un panorama tan complejo hoy en la Argentina. ¿Qué opinas? Yo creo que, obviamente, no te digo que va a ser fácil, pero sí creo que es más fácil que antes, porque así frío como suena lo que te decía de la modernización del mercado laboral, sí, hasta en varios de los gremios están de acuerdo con esto. ¿Por sí. qué? Porque también necesitan que haya más trabajadores. Y si los trabajadores no crecen, ellos no es negocio para ellos tampoco. Ellos quieren defender a una mayor cantidad de trabajadores. Ahora, si el sector privado no puede subir ese número, ellos también se estancan. Ah. Fíjate claro. que hay muchos que están también de acuerdo con modernizar el mercado laboral. No lo dicen tan abiertamente porque, bueno, no será políticamente correcto para ellos, pero no están tan en contra. Fíjate que no están poniendo tantas piedras en el camino ahora. Uh-huh. Ahora, tu pregunta concreta era que sí, hay que hacer varias cosas y eso requiere de armar equipos grandes, de que se pueda trabajar en consenso. Por eso esta oportunidad puede ser única si hay una agenda común entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza en, por lo menos, no sé, el 80% de los temas. Si no, va a ser difícil. Entonces, el consenso es fundamental para lo que se viene. Ahora, Iván, un poco, recién algo dijiste, pero siento que no me terminaste de responder y para mí la pregunta es muy importante. Todo tiene que ver con todo. ¿Cuándo llegaría el respiro, el alivio? ¿Tenemos que pensar mínimo medio año de acá? Digo, no sé, o de acá 8 meses. No sé, realmente uno me parece que es la pregunta que nos hacemos todos en un comercio, en la parada de un colectivo, en un café. ¿Cuándo vamos a relajar o vamos a decir, bueno, pasó la tormenta, que estamos acostumbrados, recontra estamos y los argentinos hemos nacido con crisis, pero la bocanada de aire, ¿no? Claro, ¿cuándo llegaría el alivio, según ustedes, que son los que tal vez tienen más herramientas que nosotros? Mira, yo creo que cuanto más rápido se hagan las cosas, más rápido va a llegar, pero también el golpe en el corto plazo va a ser más de shock. Acá también hay que ser sinceros, ¿no? Hacer las reformas trae un costo en el corto plazo y eso no hay que negarlo porque lamentablemente es así. Pero también lo que hay que entender es que no hacer las reformas en el largo plazo te trae un costo mayor. Entonces, en el corto plazo vos no podés prometer que va a haber un respiro y eso puede llevar, ¿cuánto puede llevar? Y no lo sé, creo que nadie lo sabe, pero puede ser 6 meses, puede ser 8 meses. Yo creo que cuanto más rápido lo hagas, más vas a sufrir en el corto plazo, más importante van a ser los amortiguadores sociales en el corto plazo, pero más rápido después vas a empezar a respirar y a estar tranquilo. O sea, un shock tenemos sentido, que tener, un shock tiene que haber. Y mirá, yo antes lo discutía mucho, ¿no? Digamos, en el gobierno de Juntos por el Cambio anterior, esa era la discusión, gradualismo y shock. Y el gradualismo al final no alcanzó, ¿no? Y ahora la situación es más crítica. Entonces, si vos tenés un paciente más grave y necesitas una terapia más de shock, porque tu más paciente urgente. Está más débil. O es como que te diga, bueno, medio antiguo el ejemplo, ¿no? Pero no sé, digamos, en la radio viste que está el dial y vos lo tenías que mover con la ruedita. Sí. Tenés que ir de una punta a la otra y te digo, tenés 2 minutos. ¿Vas a ir despacito o vas a estar girando la rueda rápido? Bueno, a medida que las variables macroeconómicas empeoran, vos tenés que actuar más rápido y más de fondo porque tu paciente está más enfermo. Tenés con neumonía y si abrís la ventana, se te muere. Entonces tenés que actuar rápido. O sea que se viene el shock en cualquier momento, decís vos, en algún punto.
Es que sí, aunque no quieras, creo que hay chances de que ocurra, porque el mercado tarde o temprano te sincera. Claro, sinceramiento de mercados. Queremos agradecerte, Iván, por esta charla, por traernos un poco más de claridad y entender la situación que estamos viviendo. Nos ayuda, así que muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. Muchas gracias a ustedes.